Gente bella, buen día, ¿cómo están? Un gusto saludarlas nuevamente. Bienvenidas a su canal Iris Tejidos al Crochet con Sonrisas. Vean, mi gente bella, vamos a trabajar un lindo cuellito con el punto reversible, perdón, pilares en relieve. Y vamos a trabajar 80 cadenitas. Para comenzar, yo creo que con 80 cadenitas vamos a reducir como a 70 y algo para que nos quede un poco pegado al cuello. Entonces vean, vamos a comenzar con una lanita bebé del número 2 y mi ganchillo del 3.75. vamos a trabajar 80 cadenitas y luego vamos a trabajar 80 pilares, que eso nos va a servir para nuestros pilares en relieve. Entonces vean, vamos a cerrar con punto deslizado, teniendo en cuenta de ir dejando bien derechitas nuestras cadenas. Vamos a subir con 3 cadenitas y por cada cadenita de base vamos a trabajar un pilar. Esta va a ser la base para nuestros puntos en relieve cuando terminemos nuestro cuellito. Entonces vean, vamos a ir con punto deslizado en nuestra tercer cadenita. Ahora subimos con 3 cadenitas y vamos a ir a hacer un punto en relieve. Entonces vean, para que nos quede altito lo vamos a hacer con 3 sacaditas. Ahora nos vamos al segundo. Esto lo vamos a hacer toditos por el derecho. Entonces vean, yo quiero hacer un aumento de 10 puntos para que nos queden 90 puntos. Entonces vean, vamos a tener ese cuidado de ir dejando un aumento por cada, tal vez cada 5, cada 6, a manera de que en la próxima vuelta tengamos 90 puntos. Entonces vean, aquí ya tengo 6 puntos en este que voy a hacer en el séptimo. Vamos a trabajar un pilar en relieve y un segundo. Aquí vamos a dar el aumento. Nos volvemos a trabajar. Entonces, así van a ir poniendo cuidado. De que a cada 6 poner un aumento. Pero recuerden, oh, perdón. Lo estamos tejiendo en relieve, porque cuando terminemos ya el cuellito, al final vamos a hacer los puntos en relieve arriba para que nos quede como un cuello tortuga. Entonces ya van a ver, así, uno, vamos a ir todos por el derecho, dos, 3, 4, 5 y 6. Aquí volvemos a trabajar un aumento. Si no lo quieren poner así, lo van a poner entonces acá, el aumento. Y este lo van a tomar por el derecho. ¿Ven? Si no lo quieren hacer de esta manera, lo pueden hacer de esta otra manera. Entonces vean. Ahora volvemos a trabajar otro pilar. De a modo de que en su mitad, vamos a ponerlo así, en esta mitad vamos a tejer 5 aumentos y en esta otra mitad 5 aumentos, para que al final tengamos 90 pilares. Entonces vean, cuando ya tengan sus 90 pilares, vamos a cerrar de esta manera para que este nos quede en relieve. Entonces vean, vamos a poner nuestro ganchillo por atrás y vamos a ir con punto deslizado. ¿Ven? Ahí ya nos queda en relieve. Ahora vamos a subir con 3 cadenitas
una cadenita de separación y vamos a tejer una V. Entonces vamos a ir al centro de nuestro pilar y vamos a tejer la V, dos cadenitas. Ahora dejamos uno en la base y punto bajo, dos cadenitas y nuevamente dejamos uno y en el próximo trabajamos la V, una cadenita y un pilar. Nuevamente dos cadenitas, soltamos, dejamos uno y en el siguiente punto bajo, dos cadenitas y nuevamente dejamos uno y en el siguiente vamos a trabajar la V y así vamos a terminar esta ringlera. Es súper rápido nuestro cuellito. Entonces vean, ahora vamos a tejer dos cadenitas y nos vamos a ir a la tercera cadenita con punto deslizado. Volvemos a trabajar la V, 1, 2, 3, 4, un pilar y ahora vamos a separar 4 cadenitas y nos vamos a la siguiente V, una cadenita y nuevamente. Entonces vean, vamos a volver a tejer un punto deslizado, nos vamos al centro nuevamente y tejemos la V. Vean, hoy le vamos a dar dos cadenitas de separación a nuestra V. Ahora dos cadenitas y volvemos a repetir punto bajo en el centro. Dos cadenitas y nuevamente una V. Dos cadenitas de separación en la V. Esto ayuda a que se abra un poquito. Pero tampoco es que le vamos a dar mucho vuelo. Ella nos tiene que quedar a nivel de espalda, de hombros. Hasta los hombros tiene que llegar. Entonces no tiene mucho, no tiene mucho, mucha vuelta. Así que la vamos a ir midiendo. A medida que vayamos viendo que estamos alcanzando ya la espalda, los hombros, le vamos a hacer el final. Y el cuellito se lo vamos a dejar de último. Vamos a trabajar un cuellito en relieve. Un punto por adelante y un punto por atrás. Para que nos quede reversible en caso que quisiesen trabajar su cuello tortuga. Entonces vean, así la vamos a llevar. Vean, así nos tiene que ir quedando. Entonces vean, vamos a repetir lo mismo. Vamos a ir a punto deslizado y volvemos a repetir nuestra V. Tres cadenitas de subida más dos de separación. Ahora vamos a dejar cinco cadenitas. Ya en la próxima vamos a trabajar abanicos, ¿ok? 2 y la V. Esto es lo que vamos a repetir en esta vuelta. Una V, 5 cadenas y una V. Vean, ahora vamos a cerrar con punto deslizado. Entonces vean, hoy vamos a ir a trabajar un abanico. 3 cadenitas y un pilar. Una cadenita y dos pilares. En la próxima vuelta vamos a dar dos pilares, dos cadenas y dos pilares. Entonces vean, aquí vamos a ir con dos cadenitas, punto bajo. Dos cadenitas y volvemos a trabajar nuestro abanico. Dos pilares, una cadena y dos pilares. Así nos va a quedar, ¿ve? Entonces vean, vamos a ir ahora con punto deslizado en la tercera cadenita y nos vamos a ir hasta nuestro espacio y volvemos a tejer lo mismo, tres cadenitas y un pilar. Se hacen los dos pilares, dos cadenitas y nuevamente dos pilares. Cinco cadenitas.
y volvemos a trabajar nuestro abanico. Vamos a trabajar dos pilares, dos cadenas y dos pilares. Tres, cuatro, cinco cadenitas y repetimos lo mismo. Entonces vean, ahora vamos a ir con punto deslizado. Entonces vean, nos deslizamos y tejemos tres pilares. Una cadenita y tres pilares. Sí, ahora dos cadenitas, punto bajo. Dos cadenitas y volvemos a repetir. Entonces vea, yo creo que aquí le vamos a dar dos cadenitas para que nos quede más abierto. Vamos a dejar de un solo las dos cadenitas para que nos quede más abiertito ahí. Se ve como muy cerrado. Ahora sí, dos cadenitas y punto bajo. Dos cadenitas y nos vamos a trabajar nuevamente. Los tres pilares, dos cadenas y los tres pilares. Ahí, ¿eh? Entonces vean, vamos a ir ahora con punto deslizado y vamos a tejer la última vuelta. La última vuelta la vamos a trabajar pilar sobre pilar. Aquí hay tres pilares, los vamos a trabajar los tres pilares. En el centro vamos a poner 5. 4 y 5. Ahora, en cada uno vamos a poner 1. 1, 2 y 3. Ahora nos vamos al centro donde está el punto bajo con punto deslizado. Nos va a quedar así nuestro abanico cerrado. Volvemos a trabajar un pilar. Aquí hay tres pilares. Vamos a volver a trabajar pilar sobre pilar. En el centro, 5 pilares. 1, 2, 3, 4 y 5. Un pilar sobre cada pilar y punto deslizado en el punto bajo inmediato. 2 y 3. ¿Ves? Nos acostamos en el punto bajo con punto deslizado. Nos va a quedar así, vean qué bonito. Entonces vean, aquí vamos a ir con punto deslizado, pero no lo vamos a cerrar. Vamos a ir a la tercer cadenita, lazamos y pasamos. ¿Ve? Ahora sí, una cadenita y cortamos. Si ustedes quieren, pueden terminarlo con punto bajo y picot. Pero a mí me gusta así. Yo lo voy a dejar así sencillito. Entonces vean, vamos a cortar y vamos a guardar nuestro hilo. Y ahora vamos a preparar nuestro cuellito. Vean qué hermoso está. Si ustedes quieren trabajarle una faldita a sus niñas, vean, está ideal para una faldita como para 4 añitos. ¿Ven? Ahora vamos a trabajar nuestro punto en relieve.
Vean, chica, vamos a trabajar ahora nuestro cuello. Entonces, vean, vamos a trabajarlo con punto en relieve 1, 2 y 3. El siguiente lo vamos a trabajar por atrás. Pero mi hilo lo voy a pasar para atrás, espérenme. Entonces, vean, vamos a volver a tejer esta vuelta solamente nuestros puntos por delante. Ya en la siguiente vamos a pasar uno para atrás y uno para adelante. Así vamos a trabajar. Los 80 puntos que tenemos los vamos a trabajar uno por uno por delante. Entonces vean, aquí vamos a ir con nuestro ganchillo por atrás. ¿Ve? Vamos a pasar atrás y vamos a ir con punto deslizado. ¿Ve? Ahí ya nos queda en relieve. Ahora volvemos a subir con tres cadenitas. Este nos va a quedar por delante y nos vamos a ir al siguiente a tejerlo por atrás. ¿Ve? Vamos a hacer de tres sacaditas nuestros pilares para que nos queden altos. Este va por delante. Vamos a ir alternando uno por delante y uno atrás. ¿Ve? Uno lo vamos a abrazar por delante y el siguiente por atrás. Entonces vean, de esta manera vamos a tomar las vueltas que querramos, dependiendo cada una el alto que quiera su cuellito. La faldita del cuello tiene que llegar hasta los hombros, no les tiene que depasar los hombros porque les va a molestar cuando se ponen un abrigo o una chaqueta. O si lo quieren simplemente para un vestidito, ustedes lo quieren adornar a un vestido, también. Lo único que les sugiero es que le dejen abierto por lo menos unas dos vueltas y le pongan un botoncito. Así lo pueden para que no les cueste a la hora de ponérselo. Ustedes van a tomar la medida de su contorno de cuello para que se lo hagan pegadito y de ahí le hacen la faldita vueludita. Pero tampoco no tiene que quedar con demasiado vuelo. Así como se los he dejado, está perfecto, le cae bien y al maniquí le quedó perfecto. Ok, entonces está muy muy bien realizado, muy bonito. Este le puede quedar a talla M, small, large. Solo cambien su ganchito. Yo lo estoy tejiendo con el 375 y el grosor del 2. Si ustedes van a tejer un hilo fino, pues van a dar un poquito más de puntada. Que todo eso lo tienen que ver. Lo más importante es que cuando hagan su cadenita les entre en su cabeza. Esa sería la base. Y de ahí se ponen a tejer de acuerdo a su manera y la lanita de bebé que ustedes guste. Entonces ven, así vamos a ir, uno por delante, uno por atrás, uno por delante y uno por atrás. Entonces vean, vamos a ir acá, vean, este como lo estamos cerrando por delante, vamos a ir de esta manera, con punto deslizado y volvemos a subir con tres cadenitas. Este está por atrás, lo volvemos a tomar por atrás. Sacamos una, dos y tres. Vean, la sugerencia que vamos a trabajar cada una el alto que querramos de nuestro cuello. Ahora vamos a trabajar un par de vueltas con el ganchillo que estamos trabajando nuestra capita o nuestro cuello y después vamos a cambiar por un ganchillo menos para que nuestro cuellito se cierre otro poquito. Si no, si a ustedes les gusta de la manera que lo llevan, pues lo continúan así. Si no, vamos a cambiar para cerrar un poco nuestro cuellito. Que el punto elástico, él solito va cerrando
a medida lo vamos creciendo. Entonces vea, así como trabajamos la primera vuelta, esta segunda, así vamos a trabajar 8, 10, 12 vueltas, lo que ustedes gusten. Así es que yo las dejo acá y les muestro el resultado al final para despedirme. Ok, ¿ven? Así vamos a continuar. Aquí van a ir con su ganchillo hacia atrás y van a terminar con punto deslizado como les mostré anteriormente. Y así van a trabajar su vuelta. El que está por delante lo van a trabajar por delante. El que está por atrás lo van a trabajar por atrás para que les quede reversible. Porque así van a poder doblar su cuello. Si ustedes le dan un cuello alto, un cuello tortuga, lo van a poder tejer el ancho que ustedes gusten y lo van a poder doblar. Si lo quieren pequeño, entonces solo le van a dar unas 4 o 6 vueltas y lo dejan así. Ahí depende de los gustos. Entonces así lo vamos a continuar y regreso al final. Entonces vea mi gente bella, ya terminamos y esta última vuelta yo la tejí con mi ganchillo del 3.25. Entonces vean, vamos a terminar con ella, una cadenita y un punto bajo. Por cada punto vamos a dar un punto bajo. Esto nos va a ayudar a que tenga más fijeza nuestro cuellito. Entonces vean, yo le di a mi cuellito 8 vueltas. Esta fue la primera vuelta que hicimos. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y le vamos a dar una vuelta de punto bajo. Ahí ya tengo mi alto de cuello. Entonces, si ustedes le van a tejer cuello tortuga, que se dobla, tendrían que tejer más o menos unas 15 o 16 vueltas. Lo mismo que está acá para que lo doblen. Ahí cada una va a decidir, porque es cada una que va a tener el gusto propio, de cuántas vueltas le van a dar. Si quieren un medio cuellito, solo le van a dar unas 3 vueltecitas y listo. O 4. Si no lo quieren hasta arriba. Entonces vean, así vamos a terminar la vuelta. Vean, si ustedes le quieren reducir al cuellito, cuando hagan este punto, si lo quieren más apretadito, así como está, está bien. Pero si en caso ustedes quisiesen, entonces vean, vamos a tejer un punto bajo y no lo vamos a cerrar. Vamos a ir al otro y ahí ya hemos hecho una disminución, en caso que lo necesitasen. Si no, la vamos a dejar, como yo les dije, punto por punto. Es solamente en caso que ustedes quieran dejarle menos. Entonces vean, cuando termine nos vamos a ir al punto bajo y deslizamos, ¿ve? Tejemos una cadenita para cerrar y vamos a cortar. Vean, vamos a llevar este hilo a la siguiente, no en la primera sino que en la segunda cadenita. Ahí ve, y ahora lo vamos a esconder con un ganchito menos fino. Entonces vea mi gente bella, ya terminamos, ya está limpito, ya le guardamos todos sus hilitos. Vean, quedaron 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 y 22 motivos. Con 22 motivos queda súper bonito mi gente bella. Así es que para medium y small pueden trabajarlo con el ganchillo del 3 o del 3.25 para que les quede igual, ¿ok? Solo vamos a cambiar un poquito el ganchito, mi gente bella, para que les quede exacto. Esta parte no tiene que quedar demasiado con vuelo, solamente tiene que dar el contorno de sus hombros. Este es la parte del cuello. Entonces, vean, si yo pongo mi cinta hasta el borde de los pilares tengo 10 centímetros. Y si me voy hasta el fondo, lo largo, tengo 22 centímetros. 22 centímetros equivale a 8 pulgadas 3 cuartos. ¿Ve? Entonces mi cuellito
tiene más o menos 7 pulgadas, porque esto ya forma parte más abajo del cuello. ¿Ve? Ahí, hasta ahí tiene 10 centímetros. Así es que está bonito, bonito, ¿ve? Si lo ponemos de esta manera, está muy lindo nuestro cuellito. Vean qué pulido quedó. Vean. Que no le di vapor porque esta lanita no necesita vapor. Apenas le voy a poner un trapito a lejos, le voy a dar un vaporcito porque ella tiende a encogerse si se le da vapor. En las prendas se les puede dar vapor sin tocar la prenda, siempre de lejitos el vapor. Si en caso no hubiese una plancha que no tenga vapor, le vamos a poner un trapito húmedo y medio vamos a tocarlo así, medio, 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 sin apretar ni hacerle así, porque se daña el tejido. Siempre hay que buscarle la manera. Normalmente se pone así. Ponen un trapito o de lejito si hay que darle vapor. Pero como les digo, hay ciertas lanas, sobre todo las lanas, los hilos de algodón sí se les puede dar vapor. Las lanitas, hay ciertas lanitas que no, porque se hacen feas. Entonces esta es una de ellas, esta no necesita vapor. Entonces yo lo único que le doy vaporcito es a esta parte final. Pero siempre le pongo una toallita o un trapo, como decimos nosotros, y de lejitos le doy vapor, pero solamente al final. Aquí como ven no necesita. Vean, los puntos están nítidos, ¿ven? Entonces vean, esta idea, entonces vean, el cuello nace de la idea de cuando les tejí el bolero Magda, vean, son los mismos puntos que hemos utilizado. Entonces lo he creado igual acá en el cuello, vean. Aquí solamente hice un cambio acá y en el final del cuello. Entonces yo espero que esta idea les parezca. Me regalen un me gusta, se suscriban a mi canal y compartan el video, por favor. Cuídense y nos vemos en una próxima. Muchas gracias por su apoyo y gracias por visitar mi canal.